La madre ahora del rapero rompió el silencio y dijo que su hijo no es perfecto, pero que tampoco es un monstruo. Ándale. Pues Janice Combs asegura que su hijo no está siendo investigado por lo que en realidad sucedió, sino que se ha creado, según ella, una narrativa de mentiras. También dijo que este caso es un linchamiento público porque su hijo no ha tenido la oportunidad de defenderse. Y sobre el video en el que Diddy celebré agrediendo a su exnovia Cassie, pues la madre admitió que su hijo no dijo la verdad inicialmente y que a veces, cito, dice, la verdad y la mentira se entrelazan. También dijo que después que se resolvió la demanda de Cassie, Diddy se expuso a litigios de otros para que lo demanden solo por su dinero. A ver.